dentro de Santos y no podía Moreira, que fue la principal vía de Motagua en el ataque, en los centros al área, buscando a Moreira, buscando a Rubilio y después a Klusener. Aquí otra posibilidad para el equipo de Motagua. Matías Galvaliz con pierna derecha colocaba el balón hacia la cabeza de Rubilio Castillo, que llegaba, resorteaba antes que los defensores y terminaba sacando la pelota por la línea final. Y aquí Sergio Peña se vestía de jugador 10, controlando, asociándose con Roberto Moreira y con pierna zurda, y un desvío, termina saliendo la pelota hacia la final. Aquí otra clarísima, esta fue grande para Celio Valladares. Hace dos atajadas y luego Rubilio rebota la pelota en el horizontal. Bárbaro ahí Celio, no, y se salvaba la UPL. Es la tapada del partido realmente, por lo complicado que era y porque del piso termina armándose el Celio Valladares. Siguen las oportunidades para Motagua. Rubilio Castillo, que picaba contra el área y luego con potencia logra llevarse hacia adelante y provocar peligro sobre Celio Valladares. Ahora es Crisanto con esta. Se tardó ahí Wilmer en levantar el centro. Llegó bien el defensor Quique Vázquez. Tiro libre para Víctor Moncada. Rosca con dirección hacia Marlon Licona. Iba con la ubicación correcta de puerta, pero no llevaba la potencia adecuada. Esas eran las acciones en el primer tiempo. Ya para el segundo tiempo seguiría la monotonía en favor del equipo de Motagua. Aquí Roberto Moreira de cabeza salía cerca del arco de Celio Valladares. Ya acciones de la segunda parte. Este centro que levantaba Emilio Izaguirre, Celio Valladares que rechazaba ahí de puños. Otra más para Motagua, bien Galvaliz con el Colocho, casi que se equivoca aquí Colocho porque tenía mejor colocado a Moreira, prefirió el remate de afuera, fácil para el arquero Valladares. Una nueva posibilidad para Motagua, ahí está Rubilio Castillo con la pierna derecha, hacía el espacio para un Matías Galvaliz que la prendía de lleno y por poco era un verdadero golazo, pegaba en el parante izquierdo y salía. Y por poco estuvo Motagua a abrir la cuenta en esa jugada. Una para la UPN, el centro de Godoy. No podía ahí Jairo Roches. Y luego en esta que desaprovechó la UPN, iban 4-3. Al final Samuel Elvir que remata cruzado, pero el arquero atento, bien Marlon Licona sin dar rebote, se quedaba con la pelota. Seguían las oportunidades para el conjunto de Motagua. Aquí Roberto Moreira no podía consolidar ese remate que se iba hacia afuera. Una más, Kevin López ya había ingresado al terreno de juego y con la pierna zurda hacia el arquero Valladares. Está el Choloma que entró al partido de cambio. Se equivoca también en esta acción, no definió bien. Una más para Motagua que insistió, pero no pudo. Aquí está de Klusener, fue muy buena realmente. El movimiento al espacio, oportuno, y luego cruza el disparo y por poco realmente no anota el gol para Motagua. Otra posibilidad, Roberto Moreira, esta le llegó a pleno, de las que le gustan a Moreira Aldana, pero no pudo concretar, la pelota se iba fuera, el lamento y el grito de sufrimiento de Moreira, y la última, o de las últimas del equipo de los Lobos, Carlos Roches la prendió con confianza, con dirección a puerta, con la potencia adecuada para poder hacer el rebote de Marlon Licona.